Muy buenos días a todos, soy Falagor y bienvenidos a Pokémon Titán Harlow. Bienvenidos, chicos, a esta grandísima serie. Y madre del amor hermoso, casi pierdo la serie en el día de hoy. Me he levantado, hermanos, he ido a grabar a las 12 o las 11, no sé cuál era exactamente, y no me cargaba el juego. O sea, madre del amor hermoso. Menos mal que por Twitter tengo ingenieros, pero ingenieros que son fans. Me cago en la cola, y me han podido ayudar en arreglar el juego, porque de verdad que es que no me contestaba el creador, que supongo que se estará trabajando, yo que sé, y no podía continuar la serie. O sea, ya me estaba viendo que hoy estaba haciendo un vídeo en plan Fola ha tenido un bug y no puedo continuar. Pero bueno, al final sí, estamos aquí, hermanos. Así que relajad, porque podemos continuar esta aventura. Dicho esto, hermanos, ahora mismo estoy en directo en Twitch. Hoy es un día bastante especial porque hoy voy a poder jugar partidas personalizadas con vosotros. Es decir, voy a jugar con suscriptores de Twitch. De momento va a ser solo con suscriptores, evidentemente, ya que con el Twitch Prime os suscribís al canal y tal y cual, pues pondré el código y podré jugar con vosotros. Jugaremos al escondite en Fortnite, jugaremos al Simón Dice, haremos la de entrar todos en una discoteca y bailar todos a pico. O sea, va a ser la leche, va a molar que te cagas. Así que si queréis pasar por el streaming, pues ahí está, estaré seguramente toda la tarde. Así que si no queréis pasar ahora o queréis ver primero el episodio, pues de puta madre, tampoco pasa nada. Y si os queréis suscribir con Twitch Prime, pues también, no estaría mal, porque además es gratis. Si tenéis Amazon Prime, lo vinculáis con Twitch y ya está. O si no tenéis Amazon, os creéis una cuenta de Amazon, te da Amazon Prime durante 30 días y también vale para suscribirse con Twitch. Dicho esto, hermanos, vamos a empezar. Perdón por la turrita, pero tenía que decirlo porque estoy súper ilusionado con el día de hoy. Me cago en la cona. Para mí son las 12:56 de la mañana y a las 4 de la tarde empiezo ese directo, que estoy como wow, hipeado, porque luego lo resubiré al canal de YouTube, me cago en la cona, y Dios mío, o sea, editado y tal, va a estar de puta madre, me cago en todo. En fin, el repelente deja de tener efecto. He ido a curar, ¿vale? He ido a curar, así que, en fin, ¿estamos en nueva ruta o esto qué coño es? A ver, salimos y es ruta 11, entramos y es cueva nenisca, vale. Esta cueva nenisca, con la música que hay, bastante interesante. Creo que nueva ruta, así que voy a poder atrapar un nuevo Pokémon. Dicho esto, hermanos, no he atrapado, o sea, tengo el repelente, así que tendré que esperar un poquito, vale. Aquí para... vale, esa tiene pinta de ser la llave que todo el mundo anda buscando, ¿verdad? Hay un objeto ahí. Ok, vamos a tener que pelear, ¿verdad? Efectivamente. ¡Esta puerta lleva las ruinas, nenisca! ¿Acaso tienes la llave? ¡Claro que tengo la llave, Maboy! Así que vamos para allá, que me sacas, arqueólogo Jimbo. Jimbo, que me sacas. Claydol, bueno. Claydol no es que me guste demasiado, pero creo que le puedo matar de una Coca-Cola. Maboys. Maboys, Coca-Cola y pa' tu casa. Esta, vale. Yarados es el puto amo, hermanos. Yarados es el putito. Es un putito, compañeros. A ver, fuera, enfócate, hermano. Ahí está, enfocado. Vale, Atrión sube de nivel a nivel 48. No sé en qué nivel está el siguiente, el líder de gimnasio, no tenía ninguna posibilidad. Fola se lleva 3000 Pokédolares, lo cual es genial. Y entramos, creo, entramos, ¿verdad? Efectivamente, ruinas arenisca. Aquí es, en teoría, donde está el Zenith. ¿Dónde está todo el mundo? Mew. Mew, tío. El puto Mew, me cago en la cola. Madre mía, la ruina salisca, qué ganas tengo de ver esto. Por favor, a ver, ese quiere pelear seguramente. Son arqueólogos, posiblemente toda esta gente tenga quiera pelear, pero aquí tiene que haber objetos por cojones. Vale, aquí hay una escalera hacia abajo. Vamos a intentar ver todo antes de pasar y bajar, ¿vale? Desde luego parece que no hay Pokémon salvajes. Bueno, sí, puede que haya Pokémon salvajes, quiero deciros así. A ver qué hay aquí. La pared muestra un rompecabezas que lo que parece un Pokémon ancestral. Vamos a ello. Es Mew. Es Mew, hermanos. Es Mew. Hostia, esto es chungo, ¿eh? Oh my fucking god, no jodas. No me jodas. Vale, espérate, a ver. Esto está aquí. Vamos a ver, esto tiene pinta de estar aquí. Este está aquí. Vale, este es de aquí. Ok, este es de aquí. Vale. Este tiene pinta de ser aquí. Tiene pinta. Esto es de abajo, yo creo. ¿O no? ¿Este dónde es? Vale, este es de aquí. No sé si lo veis. Oh, yo diría que sí. Este es de aquí. ¿O no? ¿Puedo cambiarlo? O sea, no puedo rotar. Si no puedes rotar, malo. Este tiene que ser algo rollo... Hostia, no sé, ¿eh? A ver, desde luego los cuatro puntos son así. Este desde luego está aquí también. O sea, está todo bien. Este no está bien. Vale, aquí están las patas. Necesito algo que sea como las patas, hermanos, compañeros.
Compañero, es algo como las patas, que sea algo. No vale. Este puede valer. Tampoco. No tiene pinta. Hostia, cona. Hostia, la concha la lora, eh. A ver, un momento, un momento, un momento. Esto tiene que ser aquí. Vale, esta es la cola. La cola es algo así. Si la cola está ahí, perfecto. Ok, ok, ok. Me falta algo en plan de arriba. Quizá esto. O sí, efectivamente. Ahora esto. Efectivamente. A ver, este tiene que ir aquí. Vale, ya está, lo tenemos, lo tenemos. Creo que lo tenemos, hermanos. Este creo que no va aquí. Este tiene que ir aquí. Oh, sí. Uf. No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. ¿Ahí? Sí, ahí. Y este aquí. ¡Ahí está! Vale, vale, ya está, lo tengo. Lo tengo, hermanos. Lo tengo. ¡Yeah! Está bien, ¿no? Vamos, está hecho. O sea, es así, ¿no? Si no... Yo veo mío ahí claramente. Vale, en teoría ya está. Te rindes. ¿Cómo que me rindo? ¿Cómo que me rindo? ¡No me rindo! ¡Qué polla en vinagre me estás contando! ¡Pero si lo he hecho perfecto! ¿Estaba al revés? A ver, vale, vale. Un momento, un momento, un momento. Vámonos de aquí, que tampoco quiero perder el tiempo en plan exagerado, chicos. A ver, vamos a ver. ¿Qué me cuentas? ¿Tú quieres pelear? Vale. Ayúdame a desentrañar las colores de este templo. Vale, a ver, chicos. Creo que estaba hecho. Lo mismo había que cambiar los ojos. Posiblemente a lo mejor había que cambiar los ojos. Vale, 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 vale. Perdón, vale, perdón. Ahora lo volveré a hacer, pero primero vamos a bajar las escaleras, ¿vale? Seguramente haya que hacer algo específicamente o algo por el estilo, pero no pasa nada. Vale, colmillo y hielo, vamos a matar a ese Gabi de manera rápida y sencilla. Perdonad, chicos, pero es que soy un banco con los puzzles, ¿vale? Soy un banco, me cago en la cara, pero da igual. Realmente me da igual. Porque, o sea, ya estoy feliz de grabar el episodio de hoy. De verdad que pensaba que iba a perder la serie, o sea, de verdad, no me dejaba cargar, me estaba dando errores. Y yo me estaba ya cagando en toda, pero con toda la cola. En fin, Relicant, a ver, enfócate un poco mejor, compañero. Ahí está, yo creo que ahí mejor. Vale, compañero, Lucario, no te duermas. Lucario, compañero, no te me duermas, joder. Vale, vamos a bajar las escaleras. Porque creo que por aquí, bueno, por aquí más. Vale, por aquí otra pelea. Es que es grande, esto es grande de cojones, compañeros. Aerodáctil. A ver, Aerodáctil es tipo roco volador. ¿Creéis que Coca-Cola puede matarle? Derribo. No le mata nada. Retroceso, me retrocede. Ah, no, no. Falla el ataque, tío. No me falles el ataque a triturar. Cuidado, Aquacola y pa' tu canta. Perfecto. Ahí está. Bien, bien, venga, venga. Siguiente. ¿Qué me sacas? Vale, ya está. Por lo menos, los arqueólogos solo tienen un Pokémon. Lo cual es bien, vale. Lo cual es bien, bien guay, guay del Paraguay. Vale, continuemos. A ver. Lo mismo hay más rompecabezas, pero vamos, el de Mew, yo te creo. Pensaba que lo tenía ya hecho, de verdad te lo digo, eh. No quiero pelear con más gente. Paso, paso. Vale, por aquí. Vale. Vale, vale, vale. O sea, la única manera es bajando las escaleras. Mira para otro lado, compañero. Mira para otro lado, compañero. Repelente. No, no. Voy a utilizar otro repelente. Puedo atrapar aquí un Pokémon. No sé qué puede salir, pero de momento vamos a esperar y vamos a hacer todo lo que hay que hacer, ¿vale, compañeros? Disculpen, disculpad. A ver, compañero, a ver, es por aquí abajo. Y aquí se debe de bajar unas escaleritas. Bajamos las escaleras y nos manda hacia... Hacia aquí. No tengo ni idea, pero ni idea. Desde luego aquí no se usa la llave. Así que esto podía haber entrado antes de ganar al líder de gimnasio. Así que no sé si es por aquí, por lo que... Vale, mal rollito esto, Fuera, encontré hiperpoción de puti madre, breve. Vale, pero aquí no hay nada más. Esto es el inicio, Vale, o sea... ¿Y esto qué me cuentas? ¿Hola? Soy un excavador, ¿te gustaría ayudarme a desenterrar tesoros? Sí. Genial, vamos a ver qué oculta esta pared rocosa. ¡Ah, amigo! Esto es lo de... Esto es lo de nuestro compañero. Lo de Pokémon Plata, Platino, perdón, ¿no? Hostia, eso mola, ¿eh? Esto mola bastante, pero vale. Desde luego lo único que tenemos que hacer es hacerlo de Mew y ya está. Pues lo mismo sí que me he equivocado en los ojos de Mew. Soy muy retrasado ya. Creo que la gente que me vio jugar a Super Mario Odyssey con el puzzle que era muy parecido a esto, se dio cuenta de que soy manquísimo haciendo estas mierdas. Pero bueno, desde luego tenemos que hacer esto. No me he rendido, compañeros. Vale, lo voy a hacer más rápido ahora, evidentemente. A ver, simplemente con hacer esto, mira, esto. Este, mira, este va aquí. A ver, este va aquí. Ahora, este va aquí. Y me falta este, que va aquí. Y ahora, con poner los ojos tal que así... Creo que es al revés. Es que así no es tampoco, pero bueno. Es que es así, o sea, es que tiene que ser así por cojones, vamos. Por cojones, es que no hay más. Vale, a ver, este tiene que ir aquí, creo. Había la cola. Creo que es aquí. O aquí esto. Sí, la cola es aquí. Y esto va aquí. Esto desde luego va aquí. La parte de arriba tiene que ir aquí. Hay otra parte de arriba que tiene que ir aquí, a lo mejor esto tiene que estar cambiado, quizá. Es posible que
Es posible que haya afiliado en el cambio, ¿vale? Es posible que haya afiliado en el cambio, es muy posible. Vale, disculpad, chicos. Ahora esto tiene que ir aquí y esto tiene que ir aquí. Vale, esto aquí quizá. Esto aquí quizá. Esto aquí quizá. Uf, hay algo malo, ¿eh? Hay algo malo aquí, hermanos. Compañeros. Desde luego hay algo en plan mal. No sé el qué. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto desde luego está bien, ¿no? Este no me cuadra tampoco, también te lo digo, ¿eh? Vale, este creo que va aquí. ¿Es posible? ¿Y este aquí? ¿O aquí? Uf. No, no me suena a mí esto. Aquí, aquí. ¿Qué coño pasa? ¡Se te lo tenía perfecto! Me cago en la cona, me cago en la cona, compañeros. A ver. No me cuadra nada de esto. A ver, este está bien. Este está bien, este está bien, este está bien. Este está bien también. Y este también. Y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, lo único que me falta. Este debería estar aquí, 100%. Esto no está, no, esto es así. Lo único que faltaría. Este tiene que ir aquí. Vale, esa es la cola. Ah. ¿O no? Sí, ya está, ¿no? Está así, tío. ¿No tiene que ser así? A ver, ¿me estoy volviendo loco? ¿O qué cojones está pasando? Así está Mew, perfecto. A lo mejor hay un cambio aquí. ¡Ahora sí! ¡Coño! ¿Y ahora qué? ¡Ya está! ¡Resuelto! Parece que algo se ha movido. ¡Papá! ¡Uy, papá! ¿Qué se ha movido, hermanos? ¿Qué se ha movido? Algo, algo se debe mover. ¿El qué? Os preguntaré. No tengo ni idea. Vale, vamos a utilizar otro repelente, evidentemente. Ya decía yo, digo, algo ha pasado, tío. O sea, algo tenía que cambiar. No sabía exactamente el qué. Pero ya sí que sí, que a ver, algo se ha movido, lo que no sé es el qué. ¿Qué se ha movido? Vamos a ver, compañeros. Algo se ha debido de mover. ¡Ah! Mira las rocas de aquí, así que ahora se puede continuar. Y tres puertas. Papá. ¿Quieres saber un poco de la historia de este lugar? Ardo en deseos. Es un fantasma, tío. Esta ciudadela era el palacio para la familia real y todos sus allegados, aunque también se usaba como refugio para toda la población en caso de guerra. La dinastía Nekada fue la más poderosa y duradera que habitó estas estancias. Decían estar bendecidos por el propio Mew. Y ya está. Ok. Otro fantasma. ¿Quieres saber un poco de la historia de este lugar? Ardo en deseos. Nuestra civilización adoró a muchos Pokémon legendarios a lo largo de los siglos. Deoxys, Groudon. Pero sin duda Mew fue el Pokémon más adorado, ya que se trata de una criatura benévola que hacía crecer las cosechas en tiempos de hambruna. Y aunque nosotros hayamos desaparecido, se dice que Mew todavía se deja ver por aquí de vez en cuando. ¿Otra vez el tío este? ¿Me dice lo mismo? Sí, me dice lo mismo, me dice lo mismo. Me dice exactamente lo mismo. Vale, 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 vale. Entonces, aquí está el calvo. Pasamos por aquí. Vale, llegamos. Bajamos para abajo y vamos a ver. Madre mía, vale, treparrocas que tenemos que utilizar, supongo. Aquí hay un... este es un laberinto de cojones, ¿eh? Pero de cojones, cojones. ¡Oh, el equipo Zenit! ¡Míralo, compañero! Vale, un momento, ¿dónde te hace todo esto? Vale, desde luego eso es... Eso es el principio de la ruta, ahí está el tío que te deja hacer el minijuego de Pokémon Platino, perdón. Vamos a hacerlo de... vamos a utilizar escalada. Porque esto es nuevo, ¿no? Cerrada Calicanto. Vale, no me deja pasar. Supongo que ahí estará Mew, deduzco, ¿no? Para en un futuro o algo así por el estilo. Quiero deducir que sí o no. No lo sé. I don't know, compiñeros. Compiñeros. Vale, pues aquí está el equipo Zenit, chicos. Así que hay que pelear. Hay que pelear a tope. Recordamos que aún puedo atrapar un Pokémon en esta ruta, pero no quiero perder tiempo en atrapar un Pokémon, ni mucho menos. Así que venga. ¡Ah! Hemos bombardeado la cueva para poder entrar sin necesidad de llave. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡La quieren liar! ¡Y la han liado! ¡Recluta Zenit! ¡Sheldon quiere luchar! ¡Me saca un cadáver! ¡Hola, cadáver! ¿Qué me cuentas, compañero? De una Coca-Cola vas a morir, a no ser que me haga onda voltio. Pude hacer onda voltio. Vale, cambiamos, ¿eh?
Si me puedo hacer onda voltio, cambiamos, chico. Vamos con cuevas. Tenemos a Lucario dormido, lo cual no me gusta un pimiento, ¿eh? Pero un pimiento, pimiento. Imitaciao. Perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Digo, lo mismo me hace onda. Es que sé que tiene onda Trueno, por eso quería cambiar. O debido cambiar, porque imagínate que no aguante una Coca-Cola y me mata literalmente. O sea, con onda voltio mata Gyarados. Pero vamos, mata 5 Gyarados seguidos. Así que no quiero, no me apetece ni de coña. Para Trillón en 878 puntos de experiencia, Cuevas 900. Perfecto, y ya está, por lo menos tienen solo un Pokémon. Así que eso es bien, porque así no dan tanto la turrita. A ver, continuemos, vale, aquí hay otro. Y luego hay otro, madre mía. ¡Prepárate para perder! ¡No! Me voy a preparar para perder, compañero. Ahí está, recluta Zenith, Leonard quiere luchar. Me saca un Venomoth. Ok, Venomoth. Vamos con Gyarados. Aquí sí que toca pelear con Gyarados. Vamos con Aquacolo, Somnífero. No me rayes. No me rayes. Venomoth más rápido que Trillón. Y me hace Somnífero con Piñoro. Con Piñoro. Me cago en la cona. Vamos a pasarlo rápido. A ver, doble rayo. A ver lo que le quita. Vale, le quita mierda. Le quita mierda. Lo cual es bien. Lo cual es muy bien. Es perfecto. Doble rayo de nuevo. No me envenene. No me haga nada raro. Se ha despertado perfecto. Aquacolo le ha matado un golpe. No, le ha matado un golpe. No me haga Somnífero. Falla lo cabezado Zen. Uy, cuidado. Golpe crítico. Retrocede. En serio. En serio me hace retroceder. Somnífero. Vamos, tío. Me cago en la cona. Me hace retroceder. Y dos Somníferos consecutivos. De verdad. Tornado. Espérate, espérate que lo mismo tenemos un problema. A ver, Atrillón, compañero. Atrillón, compañero. Atrillón, compañero. Despertate. Ahí está. Aquacolo y para tu casa. Gracias. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Tenemos a Lucario dormido, tenemos al otro Cacturn. Vamos a poner a Lucario para que se despierte, porque Cacturn es tipo siniestro planta, lo cual es bueno para mí. Acero, lucha. Vamos con Demolición. Golpe abajo, me quita mierda. Bueno, no me quita mierda, entre comillas, ojo, mierda, entre comillas. Demolición, le ha matado un golpe. Efectivamente, Cacturn para su casa. Duró dos turnos el dormido, así que bien. Sube a nivel 49, lo cual es perfecto. Y ya está, se acabó, dame otro. A ver, un momento, vamos a pasarlo lento. Vamos a quitar a Gyarados de primera, que está a mitad de vida, lo cual no me gusta nada. Y vamos a poner a Cuevas, quizás, yo que sé, o a Marta, maybe. Vamos a poner a Marta, venga, por el que dirán. Pero voy a tener que pelear contra alguien en plan exagerado aquí. Y mis Pokémon no es que estén al 100% de vida. Y eso no me mola un pimiento, pero bueno, en fin, a ver, hola. ¡Vamos a capturar a Mew a toda costa! ¡Que no, compañero! No vas a capturar ni a Peter, ya te lo digo. A ver, compañera, Penny, Penny. Toc, toc, Penny, toc, toc, Penny, toc, toc, Penny, toc, toc, toc. Es tres veces, no dos, pero bueno, no sé ni lo que digo. A ver, compiñeros, vamos con Garra Dragón. Cuidado porque espero que no tenga nada de tipo hada, Espero, quiero y deseo. La Garra Dragón le quita mierda, Le quita menos de lo que esperaba, la verdad. ¡Qué polla! Por hacer una danza espada. Danza espada, polvo veneno, lo falla, menos mal. ¡No! ¡No hagas danzas de espadas, compañero! Me voy a agotar, me cago en la cona. Soy giliponcio. Bueno, da igual. Garra dragón y ahora sí que le tiene que matar por cojones. Estoy más 4 en ataque, lo cual Marta ahora es potentísima. Crowdown, o sea, me río en la cara de Crowdown ahora mismo. Me río en la cara de Crowdown, garra dragón y venga para tu casa. Marta es top, es muy top. Muy, muy top, Marta, No digo nada y lo digo todo, pero es un Pokémon que me va a dar el loque. Si quiere me puede dar el loque. Tú lo sabes, yo lo sé. Vale, bajamos las escaleras, chicos. No estamos a tope, Ojalá me puedan curar, de verdad. Ojalá. ¡Mew! ¿Está Mew aquí? ¿What the fuck? Me esperaba al jefe del Team Zenith, yo que sé, pero no a Mew. Me espera a todo menos a Mew. Hostia. Mew parece muy intranquilo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, chaval! ¡Se acabó el juego! Hostia. Vale, parece que quiere pelear, Parece que quiere pelear, chicos. Y yo no estoy, o sea, debería de curar a mis Pokémon, la verdad, Debería de curar a mis Pokémon o ¿qué somos? ¿Leones o putos fulanos, hermanos? ¿Qué somos, leones o fulanos? Venga, va, por desperdicio del tiempo, chicos, que somos leones. Vamos para allá, a tope de power, a tope de power. Yo te conozco, lo vemos en Ciudad Metal, ¿recuerdas? Aunque ahora pareces un poco más fuerte. El jefe ha sido muy claro con sus órdenes. Capturar a Mew y usarlo como cebo para traer a Mewtwo. Hasta ahora has luchado contra reclutas mediocres, pero yo soy la persona de máxima confianza de Crono. Él me enseñó los caminos del conocimiento y del poder. ¿De verdad crees que puedes vencer a quienes portan la antorcha de la verdad? ¡No tan rápido! ¡Hostia! ¡Hostia, Seymour! Todavía tengo una cuenta pendiente con vosotros. Vais a lamentar haberos metido con el gran Seymour. ¡Fola! Voy a necesitar tu ayuda. ¡Luchemos juntos! Vaya, vas a liarte con tu rival. ¿Y qué pasa con tu orgullo? ¡Hostia, tío! ¡Hostia! El orgullo lo voy a obtener cuando haya acabado con todos vosotros. Vosotros lo habéis querido, vais a ver el verdadero poder del equipo Zenith. ¡Oh, my fucking God! Me junto contra Seymour para pelear contra Rea. Compañeros. Absolute Clefable, tipo hada, no me lo puedo creer. Los tipo hada me tocan la verga. Me tocan, pero de verdad, nivel 46 y 47. Marta es tipo dragón, así que ni de coña. Saquemos a Cuevas.
Saquemos a Quo Vadis, yo creo que lo mejor, ¿eh? Vamos, vamos, chicos. Veneno X a Absol. Hombre, podrías haberle hecho Veneno X a... A Clefable, el querido Crobat, me cago en la cona. A ver. Avalancha a los dos, ¿eh? Ojo. Avalancha, avalancha. Avalancha puede ser clave. Danza espada del Absol. No me gusta nada, ¿eh? Fuerza lunar, me quita mierda. La avalancha no mata a nadie. Cuidado, el Absol. Golpe cuerpo al Absol. No me gusta un pimiento, ¿eh? Ataque ala, le mata, le mata. ¡Vamos! Sí, señor. Venga, 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 venga. No quiero perder nada. No puedo perder una vida aquí, ¿eh? Es imposible. Imposible que debe. No, no puedo. No debo perder una vida aquí, ¿eh? No debo. Sigilith. Madre mía. Puño trueno, o sea, puño trueno. Restaurar todo. Hostia, cuidado con el Clefable. Rayo confuso, me gusta lo que veo. Psíquico al Crobat que le va a matar. Golpe crítico, madre mía, el crítico. Espero que tenga más de un Pokémon, Espero que tenga más de un Pokémon, compañero. Espero que tenga. Luxray, vale, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Avalancha a los dos. Aire afilado me quita mierda. Madre mía, Cubas. ¿Cómo aguanta Cubas? ¡Eres un croc! Metrónomo, cuidado, está confuso. Hierete, tormenta arena. ¿Tormenta arena, really? Avalancha no le mata, pero supongo que Luxray irá por el Sigilyph. Quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Luxray, Luxray, ¿qué has hecho antes? No sé, no sé qué ha hecho. Uf. Continuamos con avalancha, tío. Carga, carga, Luxray. ¿Carga? ¿De verdad utilizas carga? ¿De verdad doble bofetón me quita mierda? Lo cual es bien, tres veces, aunque es doble bofetón, pero tres veces. No pasa nada, no pasa nada. Avalancha, el Sigilyph se va para la verga. Venga, 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 venga. Continuamos, continuamos. El Clefable me está tocando lo que vienen siendo los cojoncillos, ¿eh? Los cojoncillos de manera bastante exagerada. Cuba sigue perdiendo vida. Starmie. Chicos. Chicos, 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 chicos. Chicos, 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 chicos. Es que miedo me da que el Starmie me haga algo que pueda matar a Cubas, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Pero venga. Puño trueno, escaldar a Starmie. Uf, uf, Luxray, madre mía. Triturar el Clefable. Luxray está enamorado, no sé qué ha pasado. Queda confuso que se irá a sí mismo. Bien, Clefable, puño trueno al Starmie, bien. Vale, el escaldar puede matar a mi Cubas, ¿eh? Y encima puede quemarlo, lo cual no me gustó nada. Creo que es momento de utilizar alguna poción. ¿Cómo voy de pociones? Tengo una hiper, voy a utilizar la hiper, chicos. Me sabe mal, pero tengo que utilizarla. No quiero perder ninguna vida aquí, escaldar. Vale, el escaldar ha ido al Luxray, pero imaginaos que va al Cubas. A ver, espero que tenga más Pokémon el querido compañero, ¿eh? Espero que tenga más Pokémon, porque hacer un 2 para 1 no me gustaría nada. Nada, sácame un Pokémon, por Dios. Seymour es crafty, me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos para allá, psicocarga, fijaos. Patada salta alta, Clefable a la a mierda. Vamos con el puño trueno, el Starmie se va también a la verga. Me gusta, me gusta. Cuidado, ahora dos Pokémon con máximo level, ¿eh? Cubas sigue a mitad de vida, el Cubas lo hubiese matado, ¿eh? Vale, mis Magius Roserade. Buah. Os juro que sacaría... Sacaría a Alex, lo juro. Pero no debo. Roserade, Roserade, Roserade. Tengo serias dudas de todo. El Roserade me da mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo si los dos focusen a Cubas. Si los dos focos son a Cubas, es un puto problema, Pero un puto problema. Vamos a matar al Roserade, chicos. Fuego fatuo. ¡Lo falla! Energy Bola. Madre mía, Energy Bola, Energy Bola, fuego fatuo. No me gustas nada, que lo sepas. No quiero perder a Cubas, No quiero perder a Cubas. Energy Bola y fuego fatuo. Si saco a Trillón, puede que la Energy Bola no mate a Trillón, ni mucho menos. Y a Lucario tampoco. Vamos a sacar a Lucario. Vamos a sacar a Lucario, chicos. Brillo mágico. Madre mía, madre mía, madre mía. Me ha dejado jodido, No afecta. Patada salta alta. Roserade muerto. Vale, perfecto. Madre mía, menos mal que no afecta a Lucario. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero perfecto. Vale, ahora ya está. Se acabó. Ataque óseo al mis magios y vamos poco a poco. Sombravil no mata. Scrafty tiene levitación, hermanos. No puedo hacer nada contra ese mis magios. No puedo, no puedo hacer nada contra el mismo. Así que creo que lo mejor es cambiar de Pokémon. Pero claro, ¿a quién cambias? ¿A Marta? Pues venga, Marta. Vamos para allá. Bien, hermano. Chocar esos five. No voy a perder, no voy a perder la vida. No voy a perder ninguna vida, lo cual es bien. Es muy bien. Vamos con Garra Dragon. Cuidado con la bola sombra. Ya no está confuso. Bola sombra, no me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Doble crítico! ¡El primero a mí! ¡Se queda un pente! ¡Marta es una diosa! ¡Marta es un dios! ¡Es un dios! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡La habéis visto, colega! ¡Lo habéis visto! ¡Hostia!
¡Hostia, macho! Crítico la bola sombra. ¡Madre mía, hermanos! ¡Fola el matemático! ¡Dejémoslo ahí, vale! ¡Fola el matemático! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Fola se iba a 3.000 puntos, 3.000 poca dólares, perdón! Vale, hermanos, vale, vale, vale. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y mañana continuamos. ¡Vale, bueno, chicos! ¡Halo por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo. Perdón por cortar aquí, pero es que si no, no me da tiempo a tenerlo para las 4 de la tarde. Espero que os haya gustado. Me encantaría que dejáis un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana con más. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Ah!